sorprender. Hoy nos encontramos específicamente en el centro comercial Wynn, donde venimos a ver una variedad de locales. ¿Por qué? Porque de repente uno está buscando un juguete o una camiseta o algo ideal para nuestros hijos. Hoy venimos al local 13, específicamente la juguetería Garritas, porque ella, la Victoria, que es la dueña de este local, lo tiene todo y más. Venga, acompáñame. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Así te veo. Oye, cuéntanos, ¿desde dónde nace esta idea de querer generar este espacio tan bueno y útil para los niños? Bueno, se inició porque aquí en Wynn no hay juguetería como específica, solamente juguetería. Así que la idea siempre la tuve yo del comercio, empezar con qué es lo que voy a vender. Así que más que nada somos el comercio para los niños, así que esa era la idea. Es una buena herramienta porque de repente uno tiende a ir a los malls o a espacios más grandes para de repente encontrar ese accesorio para un cumpleaños, qué sé yo, una ocasión especial. Sí. ¿Desde dónde viene esta? ¿De cuánto tiempo llevas en esto? ¿Cuánto tiempo te dedicas al tema de la juguetería, a la venta de productos? Partí hace 4 años atrás en la feria Rasuri y después lo tratamos de normalizar con un local aquí en el centro. ¿Ya? Bueno, la mayoría me conoce en la galería que está al frente Corona, que ya no existe ahora. Nosotros ya estamos acá en esta galería hace un año, así que los clientes lo han seguido, así que eso es bueno. O sea, tenés como tu clientela estable. Sí, tenemos establecida la clientela, así que tenemos los juguetes de moda, que eso es lo que les gusta a los niños. Eso quiero conocer, ¿me los puedes mostrar? Y a la Victoria nos va a mostrar los juguetes que están de moda, ¿cierto? O camisetas que ahora últimamente se vienen más partidos, qué sé yo, la gente puede estar necesitándola. Ya, coméntame. Ya. Mira, los juguetes de moda son los de los juegos de video. Entonces estos son los zombies versus planta. Tenemos todo lo que son Freddy, Night Freddy en peluche. Lo que es Minecraft, que tenemos figuritas así en Lego del Minecraft. Oye, los Minecraft están súper de moda. De moda. Tenemos espada. Y lo que es Lego. Lego. Lego, sí. ¿Los precios varían más o menos de cuánto precio? Así como ya un estimativo para que la gente también... A 1.500 los Legos, los chicos, botán. Y 3.000 los más grandes. Buenísimo. Estos son alternativos, porque aquí yo tengo juguete original y alternativo. A ver, ¿cuáles son los originales? Los originales. A ver. Todo lo que tengo acá de... Como de Avengers, ¿cierto? Sí, como de superhéroes. Sí, y a un buen precio. Desde los 12.000 pesos hasta los 23.000 pesos. Lo mismo que encontramos en los mercados más grandes, ¿cierto? Sí, pero también tienes como un espacio dedicado a las camisetas, a las poleras. También. ¿Qué pasa ahí? Muéstrame un poquito, a ver. Mira, estas son réplicas. Nosotros siempre damos por el bolsillo del cliente, así que son réplicas peruanas. Así que... Uy, pero están súper piolas. Sí. ¿Los valores más o menos? Mira, conjunto de niños así, están a 15.000 pesos. Ah, pero completo. Sí, completo, con el nombre atrás. ¿Ya? Y todo. Ahí está Berenton Díaz, que está de moda de la selección. Y 17.000 pesos camiseta de adulto. Claro, que vendrían siendo estas más grandotas, Colo-Colo, ¿verdad? Llegó la nueva de Colo-Colo también. Eso, chiquillos, para los colocolinos de corazón, y llegó la nueva aquí directamente al local número 13. A 17.000 pesos. Oye, Victoria, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando alguien necesita una camisa, te la puede encargar también, así como pedido, como delivery, como ese tipo de cosas? Sí, nosotros con el tema de la pandemia lo tuvimos que hacer delivery, así que esa fue la forma de nosotros de trabajar en ese momento. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti el tema de enfrentarte a la pandemia con tu familia, generar un espacio nuevo? Hay un arriendo también de por medio. Sí. ¿Cómo ha sido eso para ti como mujer? Fue un poquito duro porque yo justo me había cambiado a esta galería, así que fue un poquito duro, pero igual con las redes sociales, la clientela por teléfono, así que hacían pedido y nosotros íbamos a dejar a domicilio. O sea, tenido que adaptarte. Sí, sí, me tuve que adaptar a las condiciones de lo que estaba pasando, así que... ¿Te sentís feliz con esto? Yo contenta porque ¿sí? acá llegan toda la energía de los niños. Claro, es una energía mejor. Especial. Sí. ¿Y tu familia cómo lo toma? No, ellos me apoyan 100%, así que mi marido y mi hija, sí. Ah, una familia chiquitita, pero cumple. Sí. Cumple. Sí. Oye, mira, lo que me llama mucho la atención es que ahora, por ejemplo, el otaku está muy de moda, ¿sí? ¿Cierto? Quería más o menos que me mostraras de aquí. Sí. Además cuentas con camisetas de ese tipo, como más japonesa, onda más japonesa, que ahora está como muy full tendencia. Sí, tenemos figuritas en la vitrina afuera, figuras, aros de estos monitos. Y camiseta 7.500. Así y con todas las tallas. Sí, con todas las tallas, desde Pokémon tenemos Pokémon de chiquillo. Naruto. Naruto,
claro, estos, todos esos monitos que sí, están como full tendencia. Y aquí también vemos aquí como objetos para a lo mejor para las más chiquititas, sí, ¿cierto? A lo mejor más femenino, sí, tacitas de té, veo yo, sí, aún lo más que es fresco. Peppa Pig, siempre fijo, sí, Frozen. ¿Qué es lo más vendido, crees tú, que Victoria, qué es lo que más se vende, que tú consideres que esto está causando furor? Los Legos, conjuntos deportivos, que todo se vende acá, ya, de a poquito, así que todo, hay días que se venden muchos juguetes, hay días que se venden muchos conjuntos deportivos. ¿Y qué pasa, y por ejemplo, con el tema de los, tú me decías los balines, también sí, hay una tendencia aquí importante? Sí, acá tenemos pistolas de balines que son metálicos material, pero son todo lo que tengo acá es juguete. Obvio, todo juguete chiquillo, ¿ya? Estas son bolitas de plástico cerámico. Acá tengo para, que acá hay un grupo aquí en Chaga que se juntan, son clientes también que vienen frecuente, a comprar, son frecuentes. Entonces compran todo lo que es pistola y metralleta. Lo que tengo acá es juguete, así que para que no se asusten. Claro, sí, porque nos falta que puede decir sí, a alguien, no, pero son puros juguetes. Además cuentas sí, con todas las medidas de seguridad por el, sí, por el juego, ¿cierto? Sí, tenemos chalecos para niños, para protegerse, gafas para los ojitos y todo. Así que tenemos los implementos también de seguridad para los niños. Necesario y full tendencia. Mira, Vicky, a mí me llama mucho la atención los clásicos también, sí, ¿cierto? Porque nos falta el que... Eso lo lleva a los adultos. El que, lo claro, sí, más de mi edad, chiquillos, sí, sin ofender a nadie, sí, pero claro, los clásicos también están presentes aquí en la tienda de la juguetería. Sí. Mira, Victoria, yo quería saber más o menos si pudieras darle un mensaje a todos los buineses para que vengan, para que compartan, para que vengan y digan, oye, es que esta es una buena opción para un regalo, para un aniversario, qué sé yo, un buen dato. Sí. Te dejo ahí la invitación, ya, para que tú lo hagas. Yo los dejo invitados que se metan a la página de nosotros, de Juguetería Garritas por Facebook y Juguetería Garritas Win en Instagram. Ahí nosotros igual tenemos el teléfono, si quieren, doy el teléfono. Sí, por supuesto. ¿Ya? 9968-370-48. Ahí yo puedo mandar el catálogo de todo lo que tenemos acá. Ah, qué buenísimo. Así no se pegan el pique para nada, ¿viste? Y pueden hacer las consultas correspondientes. Así es. Y acá hay juguetes originales y alternativos para el bolsillo de la gente. Buenísimo. Entonces cerramos la nota del día de hoy con este impactante dato, porque está buenísimo, ideal, sobre todo para grandes adultos de todo tipo, ¿cierto? Por supuesto. Así que ahí nos vemos en el estudio para comentar al respecto y nos vemos en una próxima oportunidad de La Ruta Winense. Chao, chao. Chao, chao. ¡Aplauso! Por supuesto, el día de hoy, chiquillo, un buen dato interesante, pleno centro de nuestro queridísimo Win. No podemos partir. Muy bien, no podemos partir entonces pues, sin saludar a todos ustedes que ya se están conectando en la sintonía de Entre Winense este matinal, que lo hacemos con mucho cariño, entregándole a ustedes datos y mucha información relevante de la comuna. Esperando estén muy bien, comenzamos este día jueves, último día de marzo, último día de marzo. ¡Por fin! Se nos va marzo. ¿Qué día es? Este es el jueves, no, 434, sí, ¿qué es? Sí, más 300, o menos, ¿no? 300. Sí, jueves 300, sí, impecable. Sí, a ver si... Oye, si eterno el marzo, oye. Eterno, pero aún así hay personas que todavía no sacan el permiso de circulación. Aunque tenga 500 Hola. Días, lo vamos a dejar para Hola. El último día. Recuerden, hoy último día para sacar el permiso de circulación. O sea, está la opción de sacarlo después, pero hoy último día legal. Si el día de mañana te para un control de carabineros, lo más probable es que tu auto se vaya a los corrales, porque eso es lo que hay que hacer. Permiso de circulación quiere decir que te dan el permiso para poder andar por las calles. Si no lo tienes, no puedes andar, por ende, tu auto se va a corrales y la multa baratita te digo. Más encima que te cobran la grúa para llevarte a corrales y después el corral, que es como un hotel para auto, yo creo, porque es caro. ¿Te ha pasado? ¿Ah? ¿Te ha pasado? Ya. Ah, no. Te ha pasado, porque de ahí viene la recomendación tan cercana. No, estoy bien informado nomás, bien solamente. Informado. Estoy bien informado. He ido a hacer un par de tours por allá yo. He ido a hacer unas notas, sin cámara y arrepentido. Pero he ido a hacer notas. ¿Así? Así que sí, muy... Les cuento a la gente que no es un grato momento y es harta plata destinada a poder sacar tu auto, que si lo dejas más de algún día también, de repente alguna tapa rueda por ahí. Marzo con todo, se va por fin. Muchos se les ha hecho eterno este mes, algo igual, doloroso para el bolsillo, ¿cierto? Voy a hacer un paréntesis. A ver. Igual, perdón por lo precario, yo tengo con tapa rueda. Quizás ustedes tienen con llantas diferentes. Ah. Sí, yo tengo con tapa rueda. No. Dale, por favor. Sí. No. ¿Ah?
¿Todos tienen con llanta? Menos tú. Yo, a ver, voy a ponerle llanta, le voy a poner llanta. Llanta lanea. ¿Sí? ¿De qué año? Me dice arriba que nuestro director tiene un auto año 93. Es un clásico el de Jorgito. Y, es un clásico. Y con llanta. ¿Qué auto tiene Jorgito? Muy bien, Pero con así una radio. Sí, muy bien, tiene un tecnológica. Un Daigo. Yo pensaba que eran microondas nomás eso. Ya, entonces... Te morí, tenés que subirte a ese auto. Esto tiene pura historia. No, quizás que me pase. No. Ya, no sé si tiene tanta historia, digo yo. Quizás hay algo ahí con el. Bueno, se viene el mes de abril y se vienen los cambios. Sí. Estoy charlando como de Argentina, como que se me anda pegando el acento. ¿Por qué? Se nos viene un cambio importante este fin de semana, Javi. Uh-huh. Se cambia la hora otra vez. ¿Se cambia la hora? ¿Estás preparado para eso? Estoy no tan preparado. Lo que pasa es que el cambio de hora es para que la mañana no sea tan oscurito y la tarde, claro, oscurezca más rápido. Sí, pero en la mañana hace mucho frío. Ahora vamos a tener que levantarnos. A mí, yo tengo que reconocer que me carga esta cuestión de los cambios de hora, porque uno se adapta, se acostumbra y después viene otra cosa. Entonces, como que el cuerpo se descontrola. Sí, a mí me hace til. Te levantás igual temprano, sí. La tarde se hace un poco más larga. Bueno, demos la información hay que adelantar entonces. O atrasar los relojes. Atrasar. El actual horario de verano se extiende por ley hasta abril, pero el futuro de la normativa dependerá del gobierno del presidente Gabriel Boric, que comenzó ahora el 11 de marzo. Está todo muy claro, ¿cierto? Este sábado 2 de abril se concretará un nuevo cambio de hora en Chile, donde gran parte del territorio nacional deberá retrasar los relojes en una hora para el inicio del horario de invierno. O sea, hay que retrasar. Para ejemplificar todo lo que nos dice la Carito, el sábado cuando sea las 12 de la noche, usted pone que es las 11 de la noche. Chan. Así, tal cual. Una hora más de carrete. Una hora más de carrete, yo voy a estar. Una hora más de tuto. ¿Sabes qué? Yo tengo. Voy, la mañana. Sí. Hoy día estaba pensando y ¿ya? Dije, yo me toca trabajar ese día. Hasta la 1 de la mañana. ¿O sea, dejáis a las 12? No, hasta la 1 de la mañana. Sí, pero dejáis a las 12 hasta no las 12. No sé, porque a las 12 van a ser las 11, entonces para llegar siempre a la 1. Siempre queda un conflicto con eso. Respetamos el horario viejo, el horario nuevo. Me hicieron un golazo con una hora más. Yo estoy seguro de eso, porque entro antes y salgo después. Pregunta antes, cuando llegué. ¿Vamos a respetar el horario nuevo o el horario antiguo? Sí. Chao. Voy a ver qué pasa, pero bueno. Mira, ustedes... cabe señalar, eso sí, que la medida no rige para la región de Magallanes, puesto que mantendrá su horario tradicional. Importante ahí destacar la gente de nuestro sur que no le afecta este cambio. Así que la gente de Magallanes que nos está viendo, primero que todo, abríguese. Si puede hacer un frío allá, impecable. Y segundo, no atrasen los relojes a ustedes. A todas las personas de acá, sí, de un poquito más para acá, sí tienen que atrasar entonces el reloj el día sábado. Cuando sean las 12 de la noche van a ser las 11, así que cuidado los que trabajan el día domingo, de repente en horario de mall, o que tienen que abrir algún negocio, hacer algo, jugar a la pelota, lo que sea, cuidado con llegar una hora tarde, eso nos pasa a todos. Siempre. Y todas las personas que se vienen conectando a través del WIN somos todos que nos comenten, ¿prefieren el horario invierno o prefieren el horario verano? Yo me quedo con este horario, el horario verano. ¿Horario de verano? Sí, me gusta mucho más. A mí me gusta el horario de verano, pero con verano. Sí, porque una cosa es el horario de verano, obvio. Pero con todo el frío, que en el fondo no se disfruta mucho y... Pero bueno, lo que pasa es que esta medida del cambio de hora igual se va a estar evaluando si se deja un horario completamente todo el año o se va a ir cambiando, porque hay gente como que le agrada un horario más que el otro. Entonces están viendo el gobierno, ahora el nuevo gobierno va a estar viendo si es conveniente o no dejar un horario extendido para todo el año o ya ir cambiándolo a medida que pasa el tiempo. A mí me gusta este horario. ¿A ti te gusta cuál? Este, el de verano. El de verano. Sí, voy a estar con depresión. Sí, yo creo que está bien que... esto lo hace también, se ayuda un poco más a la gente que se tiene que levantar muy temprano en invierno con el frío, poder salir a trabajar, que esto se hace en el fondo para que haya más horas luz dentro del día. Sí, eso es, para que se aproveche el horario de luz, no ustedes están con tanta oscuridad saliendo en la mañana, en la noche, llegando, entonces ahí es donde se pero trata de mover un oscuro, poco. Pero vamos a llegar más oscuro, Javi. Vamos a llegar más oscuro. ¿Que no hay luz donde vives tú? No, pero focos. Eso no me gusta a mí de un horario que va a venir ahora. No me gusta. Pero va a salir con... Se hace la tarde eterna. La tarde. La tarde eterna. La tarde eterna. La tarde eterna. Entonces, no, a mí me gusta, la verdad. Hay que ir acomodándose a cualquier horario, así que mucho ánimo a la gente. Más encima que, imagínate lo que es salir escarchado y de noche. Empezamos, bueno, con esta información. Recuerden, cambio de horario, permiso de circulación, todas las cosas que nos conlleva en marzo, que el día de hoy se acaba. Y la pregunta de oro,
del millón. ¿Pagaste tu permiso? A ver, no, muéstralo. Nos vemos en Corrales. Somos dos, amigos. Nos vemos en Corrales. Somos dos, chicos. Yo todavía no lo puedo haber pagado. Podríamos hacer un corral party. Hoy día no hay otra chance que sea hoy día. Sí. Pero es que yo estoy en internet, así que los que también estén ahí inscritos en la municipalidad lo pueden hacer fácilmente por internet. Lo venimos diciendo hace más o menos 2 semanas. Les dije, hoy día pasé. Me dije también, sí. Oye, sí, yo también tampoco he pagado el permiso de circulación, pero hoy día vi la fila que hay para pagar el permiso de circulación. Oye, sí, llegaba hasta alcaldía. Te digo, al tiro, yo como soy nuevo acá, donde termina la fila, no sé si es buen todavía. Yo no sabía. Carretera. ¿Ah? Carretera. No, nada. Caletera. La última persona que estaba en la fila estaba aprovechando de comprar en el mall de San Bernardo unas cositas. Tenemos 5 noticias que nos entrega TikTok. ¿En serio? Estamos tecnológicos. Sí, una fuente. Bueno, una fuente buena. Sí. Una de las más populares sí. Exacto, ahora la gente se informa a través de las redes sociales. Sí, Instagram, TikTok, Facebook. Vamos a ver entonces las noticias reales que nos trae TikTok. A ver. Estas son las 5 noticias del día. Esto sucedió en Italia. En el Vaticano, un hombre le gritó al Papa Francisco. Con su mascarilla en la mano, el hombre repetía que la iglesia no es como Dios quiere. Mientras 2 policías lo conducían a la salida, el hombre le gritó al pontífice: Dios te rechaza, padre, no eres un rey. Dios te rechaza, padre, tú no seas rey. En Londres, un avión se balancea en un escalofriante intento de aterrizaje que casi termina en tragedia. El piloto de British Airways tuvo que abortar la operación cuando el avión ya había tocado el suelo. Esto a causa de los fuertes vientos de una tormenta. Luego, en un segundo intento, el piloto pudo aterrizar con éxito. Estados Unidos anuncia el envío de otros 3.000 soldados al este de Europa. 1.000 de esos militares serán desplegados en Rumania, los otros 2.000 en Polonia y en Alemania. En Austria, una sociedad paralela de antivacunas protestan por la libertad y por la imposición de la vacuna. En Estados Unidos, un cubano de Miami explota ante jueza diciéndole que le va a caer a batazos a la policía y manda a la M a la jueza. ¡Andate a la M! Agresivo el tipo. Esa jueza es muy conocida en Estados Unidos. Han salido hartos videos de ella. De hecho, hay un video donde están enjuiciando a una persona y le dice: tú eres tanto. Y dije: sí, éramos compañeros de colegio. Y ella se larga a llorar. Sí, sí, así. Era ella también. Era ella también. Mm. Jueza muy conocida en Estados Unidos. Por eso y como que no levantó cargos de nada. Claro. No le dijo nada. No, sí, no le dijo que no. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, y sabía su historia. Sí, y el cubano ahí, el amigo cubano, lamentable, lo más probable es que le vaya más o menos mal dentro de la cárcel en ese tiempo. Oye, mira, Javier, tengo una pregunta bastante interesante. Cuéntame. Que los diarios también nos ofrecen ahí ciertas preguntas. No sé si a ti te hace ruido o no. Por ejemplo, vagones exclusivos para las mujeres en el tren, metrotren. ¿Por qué? Porque retorna este debate por la eventual mediante el acoso sexual en el transporte público. ¿Qué opinas al respecto? Es una medida un poco extremista, sí. Pero el problema es que están las dos caras de la moneda. Si bien uno dice ¿por qué tendrían que haber vagones exclusivos para las mujeres? Pero también existen los tipos que están dispuestos a hacerle algún acoso a las chicas. Yo creo que más que poner vagones exclusivos, más que hacer diferencias con el fin de evitar, yo creo que la única forma de evitar que pasen estas cosas es educando correctamente a las generaciones que vienen. Educando a los jóvenes, educando a los hombres, educando a las mujeres también. Lo digo porque las mujeres también acosan. Lo tengo que decir. Mira, interesante. Ahora que, por ejemplo, tú eres hombre y que eres guapo, qué sé yo. No sé si tienes está... un tienes todo bien puesto, qué sé yo. A lo mejor también te has sentido intimidado. A mí me... Bueno, ¿para qué va a contar historias? Pero sí me ha pasado. Me ha pasado... ¿También en el transporte público? Me ha pasado en fiestas, en lugares públicos, en lugares donde se encuentra gente de mayor edad que yo, cuando yo tenía, no sé, 25 años. ¿Ya? Donde también tiraban las manos, manoseaban... Y yo trabajando en algo nada que ver, no era que estaba haciendo un baile a las personas, no. Pero es lamentable para los dos lados. Así que vagón exclusivamente para mujeres, yo creo que no debería ser por... Es que es difícil, pero yo creo que no debería ser porque en el fondo ahí también estamos haciendo una diferencia, que es por lo que se ha luchado por tanto tiempo, que no exista la diferencia, sí, y que...
y que se mire a todos por igual. Yo creo que la forma exacta es educando a los hombres, educando a estas personas y también endureciendo las penas para quienes hagan este tipo de acoso. Mira, te comento, ¿por qué? Porque esto salió en el diario el día de ayer y no alcanzamos a comentarlo porque había mucha información. El gobernador regional, Claudio Orrego, es partidario a esta idea y comenta, hay que partir por alguna parte mientras cambiamos la cultura y generamos reproche social, afirma el gobernador regional. La idea es poder avanzar una campaña educativa que incorpore no solo la lucha de que las mujeres han decidido frente a estos abusos, como que, claro, las marchas, ¿cierto? Estos grupos un poco feminazis, como le dicen algunas, sí. Feminazis, están como exigiendo también estas cosas. Es que él lamentablemente de repente se cae en... Como en esta cosa de privarla, ¿cierto? Claro, se cae en un tema muy absurdo que ya es un nivel que deja de ser intentando tener igualdad, sino que trata de generar violencia nomás y es como un partido de la U contra Colo Colo, es que sexo gana y cuáles son mejor y les tenemos... Sí, y le tenemos mal al hombre, lo encuentro súper absurdo. A lo mejor va a ser hasta más conflictivo. Sí, y como dicen también, retrocedemos un montón lo que estaba haciendo en poner un vagón para hombre, en poner un vagón para mujer. Es lo mismo que pasaba en la antigüedad cuando existían vagones para gente blanca y vagones para gente negra. Ojo ahí también, estamos retrocediendo. El avance siempre es a través de la educación, a través de guiar a las personas, decirle lo que está bien, está mal, sobre todo a los niños que son los encargados después de poder llevar a cabo un mejor vivir entre hombres y mujeres. Así es, por ejemplo... Además que, mira, yo voy a poner un caso. Hay muchas de estas personas que van, marchan y todo, igualdad de género y todo, y que además dicen que el género es una estructura social, que uno se puede autoproclamar o decir que es mujer o es hombre, lo cual está bien, yo respeto mucho a la gente trans, a la gente de toda la diversidad y todo. De hecho, conozco a gente de diversidad sexual, pero ¿tú cómo vas a poder separar a las personas si no optas por creer saber su género? Porque puede venir un hombre y decir, yo me percibo mujer. Correcto. ¿Y qué pasa con eso? Porque son las mismas personas que luchan por hacer que respeten a las personas que se perciben de otro sexo. Por eso es que yo creo que a lo mejor la medida, por un lado está la intención, pero claro, yo creo que va a generar más conflicto el hacer este tipo de cosas. Por eso es que el gobernador dice que a lo mejor es momentáneo y que sí va a tratar de buscar o crear mecanismos para gestionar denuncias, a lo mejor un teléfono de ayuda y una orientación para las mujeres y campañas de capacitación y protocolos para que los operadores del transporte público también estén en conocimiento y sepan qué hacer en ese tipo de situaciones. Oye, y además que... También nosotros de repente ponernos un poco las pilas dentro de sí. ¿Los acosadores qué son? Son gente cobarde que no tiene las agallas para poder, no sé, pararse y tratar de conversar con alguien, quizá o le gusta una persona y no se atreve. Los acosadores normalmente atacan de la forma más cobarde posible, sin que se den cuenta, sin que vean, así como que no quiere la cosa, tirando las manos. Nosotros también si vemos de repente a alguien haciendo eso, oye... Tampoco lo vamos a matar como el caso de que pasó lamentablemente este chico, pero un empujón y para fuera del metro, o llamar a carabineros, llamar a los guardias también, sí. Oye, pero yo creo que mil veces somos más las personas que están en contra de los acosadores a gente que los va a avalar. Entonces, uno que alce la voz, van a saltar 5 personas eso, más que lo van a agarrar y listo. Tienes toda la razón. Nosotros también tenemos un poco de responsabilidad si vemos que una chica está siendo acosada, si un chico está siendo acosado. O asaltado. Porque también de repente los chicos son acosados. Solamente, no sé, por el hecho de ser estudiantes, que una señora quiere el puesto y el niño pucha estaba durmiendo y viene otro cabro y lo empieza a agredir, empieza, ay, tenés que... Todas esas cosas también son abusos de poder, son abusos de fuerza, abusos a nivel físico, también nosotros tenemos que poner un poco de voz y un poco de calma a la situación también, tratar de o frenar o decirle, oye, vamos a llamar a carabineros o vamos a llamar a los guardias. Tratar de a lo mejor es ser más empático. Exactamente. ¿Cierto? Y actuar con un poco menos de... Más activos, menos pasivos como ciudadanos también, de repente, así que a tener cuidado. Es importante destacar eso.
no a la violencia, sí a lo justo. Y en este caso es importante también tener ahí... Yo encuentro que también hago lo mismo. O sea, hay que parar la cuestión, se acabó. Sí. O se graba, las redes sociales también es importante. Pero es que curar esa, de esa manera. Eso también de repente es bien extraño porque yo he visto, y también, claro, uno se nutre de esta información que te llega a través de redes sociales, pero yo de repente he visto como la gente graba algún abuso que está sucediendo, no sé, una pelea de dos cabros contra un niño y son 20 personas grabando y claro, todos dejando eso, que pasen. Entonces es como súper complicado. Con eso ya estamos y después actuar. Dejar el teléfono de lado y actuar y ayudar. ¿Cierto? Perfecto. Tenemos un contacto con Mirko que nos tiene información al día de hoy. Mirko. Mirquito, ¿cómo estás? Vecinos, ¿cómo están? Chiquillos, mira, estoy acá en la Villa Estación. Quería contarles que estoy con la señora Delicia Herrera, quien es dirigente vecinal de este lugar y que nos quiere contar algo que a ella, por supuesto, la está afectando. Hemos visto cómo la delincuencia ha ido creciendo a nivel país, esta situación ha ido en escalada y, por supuesto, es válido que a los vecinos les genere una complicación. Señora Delicia, cuéntenos un poco sobre esto. ¿Qué es lo que pasa? Buenos días o buenas tardes, no sé. En verdad que nosotros, los vecinos de la Villa Estación, llevamos 36 años aquí viviendo. Esta villa era una villa, un pañuelo blanco antes. Entonces, ahora ha llegado la delincuencia, pero de una forma espantosa. Bueno, tenemos el problema del metrotren, que acá pasan los vehículos como si estuvieran en la carretera. No tienen respeto, que hay vecinos, que hay gente de la tercera edad, tocan las bocinas. Y aparte de eso, la delincuencia que está, pero ya desatada, no solamente en esta comuna, sino en las comunas de todo el país. Entonces ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos a quién pedir apoyo. Acá han robado computadores, le roban las bicicletas a la gente que viene a la estación. Asaltan a la gente aquí a la vuelta de la plaza. Entonces, a una niña le robaron ahí en O'Higgins, le rompieron la boca. Y así, cosas así. Suma y sigue. Entonces nosotros ya necesitamos un apoyo de alguien que nos diga, mire, hagan esto o hagan esto otro y nosotros lo vamos a hacer. No sé, una bocina comunitaria para poner en la plaza y eso, porque ya es imposible vivir así. O sea, no podemos vivir así a sobresalto. Las personas, por ejemplo, de la tercera edad que están aquí, ya aquí todo alrededor es gente de la tercera edad. Así que necesitamos ayuda. Bueno, el alcalde, siempre nosotros hemos podido contar con el alcalde, porque yo como dirigente, siempre que voy a pedir alguna ayuda al alcalde, él siempre está disponible, así que yo no tengo nada que decir en contra del alcalde. Ya, y eso sería lo que tengo que comunicar. Perfecto, muchas gracias, señora Delicia. Ahí le dejamos la inquietud de la vecina desde acá y, por supuesto, esta problemática que afecta a algunos vecinos. También sumándole en el caso del Metrotren, que hoy por hoy está llegando más gente debido a que, por supuesto, tenemos ahí algunos problemitas con la empresa Buimay, porque esperemos se pueda solucionar pronto y se pueda solucionar también este problema que afecta a estos vecinos que llevan muchos años viviendo en el sector. Lamentable noticia que nos trae Mirko, porque, están... viviendo momentos difíciles ahí en la Villa Estación. La Villa Estación. En la Villa Estación. En el Metrotren, ¿cierto? Sí, cerca del Metrotren, porque las personas ya no estaban igual de seguras como lo estaban hace tiempo atrás. Bueno, esto también es con la llegada de... esto me estoy disparando yo mismo, pero con la llegada de gente de afuera del sector, pero gente que viene con malas intenciones, con la intención de generar un daño, de robar, de cosas que no estaban acostumbradas. Claramente ella decía que antes eso era un pañuelo, era súper tranquilo, no pasaba nada. Tú podías dejar la bicicleta en la calle, ahora es inimaginable. Han pasado diferentes casos de violencia y de robos que uno no está acostumbrado y que esperemos que frenen o que puedan capturar a las personas que se indican como autores. Son hartos factores, Javi, así como dices tú, gente nueva, de repente la poca iluminación. Obviamente la municipalidad está trabajando en eso. De repente, no, como comentábamos el otro día, ¿te acuerdas que Carabineros de repente o Bien Seguro no dan con tanta demanda? Porque hay muchos tipos de informaciones que llegan tanto a Carabineros como a Bien Seguro. Y yo sé que se está trabajando en aquello, en implementar nuevas modalidades. Lo importante, yo creo, es que, así como nos dice la vecina, mantenerse en contacto nosotros mismos, ¿cierto? Claro, quizás, grupos de WhatsApp, algunas alarmas, como para estar un poco más alerta y ayudarnos entre todos. Sí, ojo también, volvemos a ser enfáticos. Cuidado con lo que hagan, que si llegan a capturar a alguien.
muy importante, tampoco se terminen con su vida de esa forma, y con sus vidas, porque meterse en un tete como ese es terminar con tu vida, lamentablemente. Imagínate un homicidio como lo que pasó con anterioridad, son 10 años que vas a estar. Pero eso sí que tengan cuidado. Júntense como vecinos, armen su grupo de WhatsApp, pongan su alarma, y si escuchan una alarma van todos para allá. Si pueden agarrar a la persona, agárrenla al suelo, reduzcanla. Una amarradita de mano, sentadito ahí, esperamos que llegue el carabinero y que haga su trabajo. Así que organizarse entre vecinos es el importante, chiquillo, mantener sus cosas bien guardadas. Mochilas adelante, ¿cierto? De repente los celulares bien guardaditos, porque de repente uno anda con el celular ahí llamando a la delincuencia, que se los vayan a sacar. Mantener ahí un poco más alerta, ¿cierto? Estar más con los sentidos más atentos y cuidar sus cositas, porque de repente uno va muy distraído y por eso también caen en la delincuencia, en la zona sobre todo que están como más cogidas. No, y además que imagínense, la delincuencia ha agarrado un vuelo enorme. El otro día hablábamos, antes era impensado, pero impensado que alguien robara un auto. Robaban un auto y era como que era muy extraño, era como, hay gente que roba auto, ¿y qué hace con los autos cuando los roba? Hoy en día tenemos más de un robo de auto al día por lo menos, entonces la delincuencia ha avanzado un montón. También bandas organizadas, formas de robo, por ejemplo, en las últimas noticias, en el diario, como siempre nosotros damos la información, del diario en la página 8, el día de hoy, sale una noticia de 5 hombres en 2 motos. Que ¿Cinco? Robaron 5 hombres para robarle un banano a un chico en La Alameda. Ahí están saliendo las imágenes. Imagínate, 5 hombres, 2 motos para robarle el banano al pobre cabrón que está ahí. Imagínate, a esos pasos ha estado avanzando la delincuencia. Imagínate. Y después, tras una persecución con carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago, detuvieron a uno de los 5 sujetos después de caerse de una de las motos. Lamentable, imagínate. No estamos seguros, por ende, a tener cuidado. ¿Cómo a tener se llaman cuidado ellos? También ¿cómo se llaman los motochorros? Los motochorros. Los motochorros viene de Argentina el nombre. ¿Ah, sí? Sí, los chorros en Argentina son como los ladrones acá. Mira, no sabía. Sí, ya. Entonces tenemos hartos modos operandi que ocupan hoy en día los delincuentes. A tener cuidado cuando uno anda en la calle, de repente, no andar con el celular en la mano. Eso digo yo, estar un poco más alerta y evitar el... Claro. Por ejemplo, los audífonos ahora inalámbricos son bastante prácticos. Exacto. ¿Cierto? Nos puede modificar la música. Libre, claro. Puede escuchar hasta un WhatsApp por el sistema. iPod. Claro, o dar porque, mismo por ejemplo, la marca. Pero eso yo encuentro que son muy prácticos. Buenos. ¿Por qué? Sobre todo para las mujeres, porque como tienen el pelo largo, se pueden poner eso y no se nota que andan con algo. Claro, por ejemplo, en el caso de los otros audífonos, estos, por ejemplo, que tienen como cables, ¿cierto? Sí. Los delincuentes también se aprovechan de eso y agarran desde ahí los celulares. Claro. Los tiran. Y ahí los sacan. Entonces, como dices tú, Javi, yo creo que hay que andar un poco más alerta, guardarle celular, mochilas adelante, pero claro, casi si se te acercan 5 motos y te sacan, no hay que hacer, po. Claro. ¡Siu! Ya, entonces, bueno, lamentable, muchos modos operandi la que tienen los ladrones hoy en día, pero a estar alerta, como decíamos, a tener cuidado y a tener todas las precauciones, de repente también salir de casa justo con lo que necesitas, justo con lo necesario, no cosas de más, no cadenitas, claro, anillo. Si va a andar, por ejemplo, en la locomoción colectiva, va a andar, sabes que el trayecto que vas a caminar es muy largo, no es necesario, de repente hay que cuidarse un poco porque por una cadenita de oro puede pasar algo más terrible. Así es. Perfecto, me dio hambre la situación. ¿Te dio hambre? Sí, pero te tengo un tremendo dato, Caro. Los hombres siempre tienen hambre. Sí, yo siempre tengo hambre. Tienen hambre cada rato, almuerzan pero ya tienen hambre, están pensando en el postre. Es que ¿qué hora es? Ya es hora de almuerzo. ¿Qué hora es? Son las 11:35, sí, ya me, toca mi tercer almuerzo, ya a mí. ¿Ah, sí? Sí, 5 desayunos, 4 almuerzos. Vamos entonces a una nota que le hemos preparado para todos ustedes sobre un bajoncito. La gente que quiera comer en un lugar rápido, rico y muy limpiocito, esta nota es para usted. A ver. Durante muchos años, los completos en todas sus preparaciones han sido los preferidos por grandes y pequeños. A la hora de bajonear, les tengo un tremendo dato. Se llama el bajón de la meme y estamos en este momento
con Juan, su dueño. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos un poco el bajón de la meme. ¿Qué es lo que es que vendes y en qué horario? Mira, acá nos especializamos en el tema de la comida rápida. Sabemos que hay mucha gente que anda con muy poco tiempo, entonces tratamos de preparar platos principales como el completo, el típico italiano, el churrasco italiano, el famoso chacarero. Tenemos de tamaños normales para que la gente pueda degustar y también en poco tiempo poder disfrutar de esa comida. Y los horarios que tenemos, funcionamos desde las 10:30 de la mañana hasta las 19 horas de la tarde. De la tarde. De lunes a viernes estamos trabajando por el momento acá. Perfecto, cuéntanos, ¿por qué el bajón de la meme, ese nombre, de dónde surgió? El bajón de la meme está en memoria de mi madre, que falleció, entonces lo pusimos el nombre de ella. Ella también una excelente cocinera, entonces le dimos tributo a ella para poder empezar con este local acá. Perfecto, un nombre entonces lleno de historia y lleno de sentimiento también, que sabemos que quizás está con su presencia acá ayudándote a que esto surja, ya que todos también los bonaerenses quieran comer de esta comida, los completos también, que ha sido una tradición durante muchos, muchos años. ¿Cómo ves esta tradición? ¿Se ha ido perdiendo? ¿Ha ido ganando más adeptos? Mira, es un tema de la comida que ha ido incrementando, porque ya están hay preparaciones más gourmet también, entonces, pero hay mucha gente sí que prefiere la comida más tradicional también, pues ya el clásico completo, el clásico italiano. Entonces ya ahí hay que ponerle otra cuota de gourmet. Hay gente que le gusta más sofisticado, otro tipo de comida, pero acá se va más por lo tradicional. Perfecto. ¿Qué crees tú? Porque también ha llegado nuestros amigos y hermanos extranjeros que vienen también con nuevas preparaciones. Están los perros calientes, los chicos venezolanos, pero la gente sigue prefiriendo el italiano completo por lo general. Sí, claro, el chileno prefiere lo tradicional, lo que es de casa, pero también viene mucho extranjero a probar el sabor chileno y les gusta también. Sí, qué bueno. Igual, yo encuentro que es excelente esta fusión que se logra, porque quizás tú también puedes aprender a hacer nuevas preparaciones para todos los gustos, ellos también, la preparación que tenemos de acá, así que buenísimo. Cuéntanos, ¿dónde estás ubicado para que la gente venga a conocer el bajón de la meme? Nosotros estamos ubicados en Manuel Montt 335, estamos entre calle Balmaceda, de referencia tenemos la Plaza de Armas de Win, y estamos a un costado de Caja de los Héroes. Los dejamos a todos invitados a que vengan a probar nuestros exquisitos sabores con productos de calidad, y están todos cordialmente invitados, chiquillos. Perfecto. ¿Y redes sociales, algún número, hacen delivery? Cuéntame. Tenemos Instagram, Facebook, bajo la meme. El delivery no lo tenemos contemplado porque no llegaría en buenas condiciones, claro, un completo. Y esta es una comida que se sirve al paso, entonces que llegue un completo frío no tiene gracia comérselo acá recién sacado de la plancha. Exactamente, además que aquí tienen todos los condimentos, todo lo que necesitan, también venden bebidas, así que con sed no te va a quedar ni sed ni hambre, todo para completar un rico almuerzo, un rico desayuno, o solamente por placer te puedes venir a comer un completo, un churrasco, un chacarero, como sea su preparación acá en el bajón de la meme. Me deja todo invitado entonces, Juan, para que vengan a conocer. Los dejamos cordialmente invitados a todos los vecinos de Win y sus alrededores para que vengan a degustar un rico completo o un rico chacarero, así que acá los esperamos con mucho gusto y cariño, cómo se preparan las cosas. Perfecto, los dejamos a todos invitados entonces. Muchas gracias, Juan. Nosotros vamos a quedar aquí degustando también con mi amigo el cámara. Chao, chao. Mira, acá ya tenemos el producto. Nosotros vamos a probarlo ahora para saber si está bien. Lo que encuentro raro yo es que veo dos completos, no solamente uno. ¿Por qué dos si yo soy una persona nomás? Ah, claro. También quiere probar nuestro cámara acá. Ahí estamos. Perfecto, nos vamos entonces con la probada acá de el bajón de la meme entonces. Hay que con las dos manos porque es grandote, grandote. Ya dejé la embarradita como siempre para empezar. Ay, perdón. Me dio hambre, me estaba comiendo el celular. Me lo comí entero. Así. Oh, no puedo evitar reír, perdón, lo siento. Oye, pero qué rico y buen dato trajiste el día de hoy, Javier. Sí. Nos abriste el apetito a muchos. Sí, el rincón de la meme, el bajón de la meme, perdón. Entonces, mejor dato imposible a todas las personas que quieran comer rico. ¿Qué te comiste tú? Yo un italiano, me encanta. Italiano. Yo soy más tradicional. Tradicional, sí. Todo el rato. Pinta italiana, y me como un italiano. Obvio. Hay gente que le echa chucrut. Ah, sí. ¿Cierto? Sí, obvio. Taza, mayonesa, todo. Eso sí le llama completo, el con chucrut. ¿El chucrut? Sí. Ah, ya, el otro italiano. Ah,
¿Y en americano? Y con americano, sí, se llama de otra forma. Americano. Dinámico se llama. Dinámico. Perfecto. Sí, es que tenemos un especialista completo también arriba, acá. Arriba. Un degustador. Un degustador. Sí. Listo. Hot dog. Listo. Hot dog también, sí, también están las preparaciones de otros países, perros calientes y todo. Exactamente. Tenemos, perdón a la gente en sus casas, lo que pasa es que nos están tirando unos chistes medio complicados de arriba que no podemos repetir, pero es como... Estamos a jueves ya, último día de marzo, claro. No pasa nada, nadie se enoja, lo puedo decir. No se puede. Sin censura. No, sin censura. 11 de la mañana, como, o sea, 11 de la mañana con 41 minutos. Después vamos a estar hablando tonterías cuando la gente está queriendo almorzar. Entonces, tenemos el contacto con Amantina. Al parecer, la Amantina también nos va a traer toda la información necesaria para el día de hoy. Pero, por ejemplo, ya poniéndonos un poco más serio, el país también está un poco... pendiente de la noticia importante que está pasando en Francia. Por ejemplo, el juicio contra Nicolás Cepeda, para los que no saben a qué me refiero, él es el chileno que está acusado por asesinar a su expareja en Francia, ¿cierto? Oui. A Narumi Kurosaki, así se llama la chica que la última ¿También vez... ¿También chilena? No, po. No, obvio que no. Narumi, así. Narumi. Narumi Kurosaki, eso. Perfecto. Que fue vista por última vez en diciembre del 2016 y que ahora el joven tendría como de 31 años está viendo el tema del el juicio que está alrededor de él. Porque no hay cuerpo todavía existente, pero sí está en investigación todavía. Pero... Porque hay muchos WhatsApp, hay muchos mensajes, hay muchos testigos. Entonces, estos días se va a estar resolviendo eso allá en Francia. Claro. ¿Qué te parece la noticia? Igual es fuerte, ¿eh? Es fuerte, pero que sea chileno o que no sea chileno, la verdad es que no me provoca nada. ¿Por qué? Porque si la persona es capaz de matar a otra persona, sobre todo a su pareja, tiene que pagar como tiene que pagar nomás. Y las penas en Estados Unidos, sobre todo, son mucho más fuertes que las de acá de Chile. Allá te dan harto año y no hay quien te saque de ahí, entonces... Que la hace la paga, como se dice. Así mira, que dice nada que hacer nomás. Sus padres saben, después de 5 años, porque han pasado 5 años de la situación, que su hija no podía desaparecer ni suicidarse, porque eso es lo que postula Nicolás. ¿Ya? No tiene ninguna duda de que Cepeda la mató, según la familia que relata y da su síntesis de la noticia. Sí, eso es lo que hay que ver, eso sí, porque de repente también está el miedo a equivocarse. En Estados Unidos ha pasado mucho que se ha condenado a personas que al final terminaron siendo inocentes. Está el caso de un caballero ya que, bueno, que estuvo como 20 años preso, que al final lo declararon inocente después de haber estado en la cárcel todo ese tiempo. Así que tiene que ver bien, porque de repente los WhatsApp no dicen todo y no necesariamente pueden ser los hechos. Así que... Mira, pero por ejemplo, pese a que los restos de la joven japonesa aún no han sido encontrados, acorde con la justicia francesa, aquello es clave para imputarle la muerte a Cepeda y proceder con el juicio en su contra, el cual comenzó ayer, en el día de ayer. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta evidencia y por qué la familia está tan segura de la situación? Porque a Nicolás le incautaron su computador, donde existían mensajes de textos bastante fuertes. Al parecer también se supone que la chica también había estado embarazada. ¿Ya? Y hay imágenes y videos en donde justamente en esas fechas donde ella desapareció, se pilló a Nicolás comprando combustible, fósforo. Ah, ya, todo entonces, lo necesario hay, para exacto, hacer algo extraño. Entonces, y él tampoco todavía que habría estado en el país porque él se había devuelto a Chile. Y hay muchos mensajes de textos, perdón, de WhatsApp, que venían del celular de ella y que el ID, se dice, el como en la identificación, venían desde Chile. Entonces ahí empieza a haber una conexión que la familia considera que él es el culpable. Sí, si ahí ya no hay vuelta atrás y se da a conocer que todos los hechos apuntan hacia esta persona. Igual, ojalá se tome la medida correspondiente. Claro, igual los investigadores de Estados Unidos son poderosos. Ojo, es Francia. Francia. Perdón, he dicho todo el rato Estados Unidos. Sí, por eso. Sí, los colores. Perfecto, entonces vamos a cambiar, muy tuperno, vamos a cambiar un poco. Lo que pasa es que Javi, también te tengo un dato, así como tú me traes un dato de comida, ¿sí? Yo te traigo un dato útil cuando, no sé si te ha pasado, ahora que tú estás construyendo tu casa, estoy ¿cierto? Construyendo. Estás full construcción, exacto. De repente necesitas así una herramienta necesaria o te falta un perno. Oh. Yo sabía que me la iba a cachar.
voy a cachar. Sí, les tenemos un dato increíble dato, dentro entonces. De la comuna y quiero que lo veas y lo metemos a la vuelta, mira. Vamos. Porque los datos vienen no paran y hoy nos trasladamos específicamente a la calle Manuel Rodríguez 460, local 4. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con estas faltas de materiales necesarios para nuestro hogar. Estamos aquí en la tienda Multiperno, por supuesto, y aquí vamos a hablar con las personas que trabajan directamente en el local, que nos van a comentar más o menos de qué se trata todo esto. Como podemos ver, hay muchos productos e implementos necesarios para nuestro hogar. Ustedes también nos comentábamos, porque usaron los que cuentan con hartos clientes o no, tienen ahí sus clientes preferentes que siempre vienen a verlos a usted. Efectivamente, mi nombre es Humberto Fernando, somos los dos que tenemos local junto con mi señora. Tenemos, gracias a Dios, ya 4 años en el mercado. Los primeros años fueron difíciles, pero gracias a Dios hoy en día ya contamos con una gama de clientes habituales que vienen. La mayor parte del tiempo los vienen a comprar y gracias a Dios tenemos esa gama de clientes. ¿Cómo fue el tema de la pandemia para usted? ¿Les afectó? ¿Los benefició? ¿Cómo fue ese asunto con usted? Mire, gracias a Dios como tenemos el giro de ferretería, los permitió tener abierto, pero sí bajaron un poco las ventas en el sentido de que la gente no podía salir, la gente estaba con entrada, entonces no podía salir a comprar. Pero sí el local estuvo disponible de toda en la cuarentena, en la pandemia, digamos, disponible al público. Comenten un tema, también los horarios, ¿cuáles son? Mire, nosotros tenemos un horario de lunes a viernes, de 8:30 a 7 de la tarde, horario continuado, atendemos al público en hora de colación, y el día sábado atendemos de 9 a 3 de la tarde. Bueno, nosotros en Multiperno tenemos, el giro nuestro es venta de perno y artículos ferretería, pero el fuerte son tornillos, perno. El tornillo que más se vende es el de vulcanita, ya sea punta fina, rosca gruesa o punta broca, que ahora está de muy moda el metalcón, así que se usa harto. Los lentejas también de distintas medidas, los pernos, infinidad de medidas y además en grado. Cosas de ferretería son pocas las que tenemos, pero que van con la gama, digamos, de lo que es perno, que sé yo, ya sea llave, atornilladores, brocas de muy buena calidad, tenemos de 3 calidades, distintos precios, accesibles para el público. Y tenemos cables eléctricos, cordones eléctricos, llaves, distintos tipos de llaves, distintos precios, distintas marcas. Y así una infinidad de cosas. Tenemos también agregado lo que es Simpson, que es una gama de uniones de vigas. Son muy rápidas de instalar y fácil y bonita y de muy buena calidad. Ideales, por ejemplo, a lo mejor aquí que quiera construir en su casa, aquí puede venir y encontrar ese tipo de productos, ¿verdad? Correcto, sobre todo los quinchos. Los quinchos se le da mucho el énfasis al tipo de materiales de Simpson. ¿Algún Facebook, algún Instagram, alguna WhatsApp donde nos podamos ubicar? Claro, por supuesto, saben todos los antecedentes. Bueno, lo que es Instagram, que es las redes sociales que más ocupamos, nos pueden encontrar como MultipernoWin. Y el WhatsApp, más 569-822-39123. Maravilloso. ¿Y los medios de pago? Que también de repente es muy importante saber. Sí, efectivo, tarjeta, débito, crédito y a transferencia. Entonces yo ahora los invito a que ustedes le hagan ahí la cordial invitación a nuestros queridos amigos de WIN para que vengan a su tienda y vengan aquí a cotizar o a preguntar por algún producto que ustedes tengan. Bueno, a los amigos de WIN, alrededores, comunas vecinas, le hacemos la invitación para que vengan a visitar nuestro local. Aquí lo vamos a atender mi papá y yo de forma como se debe, de forma correcta. Estamos tratando con clientes. Así que, bueno, lo invitamos, el horario de atención ya los dijimos ya, aquí vamos a estar para cualquier cosa que ustedes necesiten. Ahí está, chiquillos, entonces un muy buen dato del día de hoy, prácticamente cerquita, cercano, ¿cierto?, del centro de WIN, y por supuesto ya estaremos con otro dato útil aquí en WIN, así que los dejamos y nos vemos en el programa. Chao, chao. ¿Viste? Un muy buen dato. Multiperno, entonces, un dato para si usted necesita algo, ese es el lugar. Para todos los que están
fabricando algo, construyendo, vayan directamente a Multiperno. Muy simpáticos, así que para que los vayan a visitar ahí en Manuel Rodríguez. Exactamente. Hablando de visitar, nos visita desde un enlace la Mantina, que ya está lista para entregarnos información. ¿Cómo estás, Mantina? Hola, chiquillos, ¿bien y ustedes? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Oye, mira, hoy día me encuentro en Manuel Plaza. En atrasito mío se encuentra la sede vecinal. Oye, esta sede de verdad icónica, porque hace mucho tiempo los vecinos anhelaban con tener un espacio de calidad, un espacio donde pudieran compartir. Y el día de hoy, por fin, ha sido un traspaso administrativo desde el Servio a la municipalidad, y posteriormente, los próximos días, se va a hacer el traspaso a los vecinos. Así que está muy contento. No sé si me escuchan bien, sí, si se me ve un poquito la bien. Señal, díganme ustedes. Está súper bien. Perfecto. Entonces, mira, no me quiero mover mucho para que no se pegue la señal, pero les voy a mostrar un poquitito, un adelanto, para que ustedes puedan ver parte de lo que se realizó acá, que de verdad es muy linda la sede, tiene una construcción preciosa, está excelentemente equipada. No queremos molestar tanto porque están en una reunión ahora, se van a juntar también personas del Servio, la municipalidad, etcétera. Y mira, en la nota van a ver en específico cuáles son las comodidades que tiene por dentro. Tiene alrededor de 3 salas, 2 baños, uno genérico y otro para discapacitados, además de 2 bodegas, patio. De verdad, muy bonita la construcción, extremadamente moderna, así que de verdad un acierto total para la Junta de Vecinos acá del sector de la Manuel Plaza, y que ellos están felices de poder utilizar este espacio para los adultos mayores, para los niños y, como decía también los propios vecinos, acercar a los jóvenes, de las que están en las esquinas o que están a lo mejor en otro espacio, y agruparlos acá, y por supuesto también a los distintos vecinos del sector que puedan ocupar su espacio, su población, su villa, en actividades lindas, por supuesto, y cerquita de su casa, que al final esto es lo que reúne a los vecinos, esto es lo que reúne a la gente, es un espacio lindo, de calidad, de verdad que sirve mucho para las actividades de este mismo sector, así que un acierto y vamos a estar contando todos los detalles. Impecable entonces. Buenísimo. La información que nos trae, felicidades también a los vecinos de Manuel Plaza, que ya tienen su sede vecinal con todas las comodidades que corresponde, van a poder hacer muchas actividades, reuniones, juntarse, bueno, un lugar también para sociabilizar entre ellos. Así que nada, noticias felices nos trae Amantina. Muchísimas gracias. Gracias, Amantina. Y a través de las 2 de la tarde pueden ver la notita que generaron, sí, ahí el contenido con los vecinos. Que estés bien, cuídate, muchas gracias. Chao, chao, Amantina, muchas gracias. Y seguimos avanzando en el día de hoy. Chao, chao. Y no podemos terminar con un tremendo invitado. Se mueren. Mario Ávila, del Departamento de Fomento Productivo. ¿Cómo está, don Mario? Aplausos, aplausos para don Mario, porque Javi, tú que eres nuevo en la comuna. Este hombre, tengo muchas preguntas. No sabes a cuántas personas ha ayudado. ¿En serio? Es el más querido de la comuna. Perfecto. Mira, estamos con una persona muy importante entonces. Sí, pregúntale por qué. Pregúntale. ¿Por qué tantas veces ha ayudado? Como dice. Es el más regalón. Es el más regalón. El más querido, pero es el más odiado también. Porque, oye, la gente cuando no se gana un programa, le echan la culpa a mí. Pues, don Mario. Mario es culpable. Ah, pero mira, nosotros hacemos. De las dos formas le mando un saludo a los parientes. Igual los queremos a todos. Queremos a todas las chiquillas buinenses, a las emprendedoras, a los emprendedores, porque hacemos un gran esfuerzo ya en fomento productivo. Eso, ahí, fomento productivo, que va a ser lo grave. Pertenece a Dideco, ¿verdad? Haciendo un esfuerzo diario por apoyar y ayudar a nuestros emprendedores locales. Don Mario, ¿qué es lo que, para que la gente vaya interiorizando? Para que no lo conocen. ¿Qué es lo que es el Departamento de Fomento Productivo? ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, nuestra principal labor es apoyar a los emprendedores. Apoyar a emprendedores. ¿Cómo los apoyamos? Entregándole orientación para que puedan ellos enterarse de toda esta parrilla programática que tiene el Estado para poder llegar a financiamiento, asesorías, asistencia técnica. Por ejemplo, yo tengo una idea en mente. De negocio. Y quiero postular al Capital Semilla. ¿Ustedes me ayudan? Claro. Nosotros te orientamos, te ayudamos. Lo ideal es que esa persona que tiene una idea de negocio llegue a Fomento Productivo, nos cuente su idea y nosotros lo podemos encaminar cómo ir
cruzando metas. Como generar la idea, llevarla paso a paso. Porque hay personas que a veces quieren hacer todo bien, todo formal, cumplir con todas las reglas, se van primero a impuestos internos, se van a la municipalidad, sacan los permisos y a los 2-3 meses se dan cuenta que no era el camino, claro, el mejor camino el que eligieron. De hecho, se la ponen más difícil ellos mismos. Ellos mismos se la hacen más difícil. ¿Por qué? Porque a veces improvisan, lo hacen solo. Y sin embargo, nosotros como Fomento Productivo, ¿qué hacemos? Generamos alianzas. Alianzas con el Banco Estado, alianzas con organizaciones privadas, alianzas con Cercotec, alianzas con POSI. Ah, los ayudan completamente desde cero hasta que ya está su negocio andando. Porque ellos tienen profesionales que te capacitan, que te orientan, que te asesoren y te dicen paso a paso cómo ir ya desarrollando tu emprendimiento. Esa idea, darle forma, darle una apuesta de valor, darle un sentido, que tenga una historia tras de sí, porque a veces hay personas que venden y no tienen ninguna historia que relatar. Y no porque no exista, sino que no la han descubierto. Claro. Y lo más importante ahora, Marito, para que usted le comente a todas esas personas de nuestra comuna, que viene el proyecto FOSIS. Sí, ¿qué significa el proyecto FOSIS? Sí, ahora viene el proyecto FOSIS, un programa muy esperado en realidad por la gente más vulnerable. Muy solicitado. ¿Ya? Creo que el proyecto muy solicitado, muy esperado por la gente buinense. La verdad es que todo el verano nos han estado preguntando. ¿Y cuándo? Mario, ¿cuándo sale el proyecto FOSIS? Ahora, desde ayer, ya está lanzado. Te presionado. Ya está lanzado. Yo lo único que le pido a la gente: mira, tenemos 20 días, hasta el 20 de abril. Ya, para que bajen un poquito la ansiedad. Claro, para que bajen la ansiedad y vengan de a poco. Marito, ¿qué significa este proyecto FOSIS? Mira, el objetivo principal del FOSIS es apoyar a los emprendedores más vulnerables de la comuna. Eso. A poder dar este paso. Antiguamente el FOSIS, cuando recién empezó, se llamaba Programa Puente. Era cruzar ese puente. Perfecto. Para poder salir un poco de la pobreza a las familias más vulnerables y den ese paso para poder ir escalando hacia una mejor calidad de vida. Impecable. Entonces, ¿el FOSIS qué entrega? Entrega herramientas, ¿ya? Que consisten en capacitación, en asesoría y en dinero, que va desde los 360 hasta los 530 mil pesos. Mira. Para que tú adquieras unas herramientas y puedas crecer, desarrollarte con tu negocio. Claro, para poder cerrar un poquito tu emprendimiento y empezar a crecer con más fuerza. Yo encuentro que es una Y hay como, ahí vemos ayuda. Ciertas imágenes, don Mario, que nos puede estar ahí como comentando. Se divide en el básico, ya, en el yo emprendo básico y en el yo emprendo avanzado. Ya. Que son, ambos entregan la misma cantidad de dinero. Ya. Ya. Pero se diferencian en que el básico te pide ventas entre 150 hasta 500 mil pesos aproximadamente. ¿Ya? El avanzado te pide un poquito más de ventas, ¿ya? Tener ventas sobre los 500 mil pesos. Y la otra diferencia es importante, es que el básico te permite que entre bazar y paquetería, ¿ya? O almacén. Perfecto. Si está iniciando, se lleva recién poco tiempo. En el avanzado no, en el avanzado solamente son proyectos productivos, donde tú elabores cosas. ¿Cuántos cupos hay? Así es el gran problema que tenemos, sí, todos los años. Tenemos que transparentarlo un poco para que la gente no piense que... Que son una enorme cantidad de cupos. La verdad es que, mira, el año pasado, por tu información, postularon 1.200 personas. 1.200 personas, ni más ni menos. Y los cupos totales del FOSI, que depende de Fomento Productivo, fueron 43. Chupaya. Así que son poquitos. Son poquitos, lamentablemente. Nos gustaría, o sea, yo creo que a ustedes les gustaría ayudar a los 1.000. Más encima que ustedes se hacen súper cercanos a la gente, pues entonces ya los conocen con nombre y apellido. Claro. Y lamentablemente de repente darle la noticia que no ganó el proyecto, igual es fuerte. Claro, ahí viene un poco la... Sí, pero la parte personal también, la parte que... Se deprimen un poco y se pucha, don Mario, yo nunca me he ganado el puede hacer algo. Porque hay personas que postulan por primera vez y se lo ganan. Claro. Claro. ¿Ya? Y hay personas porque tienen más requisitos, en el fondo. Que llevan 5 años y no se lo han ganado. Entonces ahí nosotros le ayudamos, le dijimos, venga, acérquese a Fomento Productivo, sobre todo en esta fecha, hasta el 20 de abril, y nosotros te apoyamos a hacer una mejor postulación, porque también se puede postular por internet, por la página del FOSIS. Pero existe el riesgo que postules mal
y simplemente... A lo mejor esos son los errores más, sí, más comunes, que por el hecho de no registrarse de la manera correcta, quedan fuera, ¿no? Claro, porque hay que conocer los requisitos. Mira, ahí por ejemplo, este yo emprendo regular, hay 64 cubos, pero en toda la provincia de está San Bernardo, claro. Caleretango, Paine y Win. Ah. Entonces ahí nos repartimos la torta entre todos. San Bernardo se lleva un poquito más grande por la cantidad de población, claro, y nosotros después seguimos en segundo lugar Win, después nos sigue Paine y Caleretango. ¿Cuáles son, Maritos, son los requisitos para postular? Mira, ahí están los requisitos: edad, ser mayor de 18 años, ya, pertenecer al tramo del 40%, eso sí, es importante, más vulnerable, ahí siempre hay que estar actualizando el registro ahí, sí, y pertenecer al rubro, ya, de comercio, no pertenecer al rubro de comercio, ya, solo excepto bazar y paquetería. Bazar, almacén o paquetería, ¿ya? También contar con un negocio que esté funcionando, claro, ya por lo menos 4 meses, y que sea, ¿ya?, independiente, y que sea un trabajador por cuenta propia. Perfecto. Entonces, a toda la gente que está pensando en postular, que se acerque a ustedes mejor, yo creo, ¿no? Igual que, sí, que le pida un poquito de ayuda. Que tengan un poquito de paciencia, sí, que se acerquen, se traten de instruir este tiempo hasta el 20 claro, de abril. Claro, porque de repente uno... Y saquen un numerito y nosotros... De la pura ansiedad hace una postulación malísima. Malísima. ¿No? Y va a perder un año. Sí, y va a perder un año el próximo asesorémonos, año. Asesorémonos, si está a la disposición, está la ayuda del Departamento de Fomento Productivo. Asesorémonos, que nos ayuden, sí, un poco, hagamos bien la postulación, quizás eso nos va a ayudar también el día de mañana a tener más cupos para todos, así que hagámoslo de buena forma. Exacto. Muy bien. Yo quiero agradecer a don Mario personalmente. ¿Por qué? Porque ustedes han visto las notitas. Como ustedes han visto las notitas que nosotros hacemos en terreno, la ruta winense, muchos de los artesanos, porque ellos también trabajan de la mano con don Orlando, ¿cierto? Sí, trabajamos en Comprodesal, ¿cierto? Ahí están siempre de la mano los emprendedores, y ellos me han dado todos esos datos, pues, Javi. ¿Cierto? Sí, de Don Chito Duarte, claro, de la Pamelita de los huevitos de codorniz, y así un sinfín. La señora las cajitas, todo. La señora las cajitas. Todos esos datos, Marito, los ha ayudado mucho. Roraima ya con las comidas también. San Martín. Así que, sí, así es. Ah. Todos lo recuerdan con mucho cariño, lo quieren muchísimo. Yo pensaba que habría ahí una guía así como de teléfono, decir que aquí voy a llamar. Y no, don Mario es tu guía de teléfono. Hay que rescatar la labor que usted realiza, don Mario. Es importante lo que también genera ahí la complicidad con su chiquillo, les digo yo. Oye, Carolina, y para ellos es muy importante las notas que le hacen ustedes en prensa, porque increíble cómo aumentan sus ventas. Sí, pues, que también es uno de los objetivos nuestros como fomento, correcto, productivo, como municipalidad, como FOS y Cercotec. El objetivo al final es aumentar ventas, porque así crece. No, y siempre lo decimos, nosotros estamos también a disposición de ayudar a todas estas personas. Nosotros somos un programa hecho para y por buenense, que queremos que todos vayamos surgiendo de a poquito y aportar nuestro granito de arena, no solamente decirlo, sino que también ir a hacer la notita, que la gente quiera comprarle. Y que no se pongan nerviosos, exacto, porque la idea es hacer la cosa bien grata para los artesanos. Don Marito, la última pregunta. ¿Qué se siente para usted? Bueno, usted que ha ayudado a tanta gente, saber, por ejemplo, o ver a una persona que ayudó cuando estaba en cero y que ahora ya tiene su negocio, su emprendimiento, ya su pyme. ¿Directamente, sí, le ha pasado? ¿Tiene algunas personas que ha crecido bastante? Bueno, muchas veces me he encontrado en la calle o en algún lugar de Win con gente, emprendedores que pasaron por fomento productivo, y lo único que pueden decir, agradecer la gestión de la oficina por que gracias a eso conocieron. ¿Ya? Lo que era Cercotec, lo que era FOSI, lo que era todas las herramientas que entrega el Estado, y con eso han dado un paso importante de crecimiento y desarrollo en sus negocios. Gente, sí, por ejemplo, que yo conocía, los de Roraima, por ejemplo, un ejemplo nomás, con una pura motito, Javi. Sí, pues ellos empezaron con un carrito. Nada, y ahora les ha ido increíble. ¿Cómo le han dado vida a una esquina que 3 años atrás estaba muerta? Sí, pues. Era un peladero ahí, ¿no? Y siempre fue la mirada del alcalde hacer ahí un una plaza de bolsillo, ¿ya? Y ha dado su objetivo, al final se está cumpliendo. Impecable. ¿Ya? Con la participación de estos emprendedores que le han dado vida, le han dado color, que han llevado cosas bonitas a esa esquina. Eso es lo que nos vamos dando cuenta al correr del tiempo, que
la vida se lo da a la misma persona. La, oh. Una plaza puede tener muchos juegos, pero esa plaza no es plaza sin que estén los niños jugando. Exacto. Entonces es lo mismo también en la comuna. La comuna puede tener muchos espacios, pero depende no solo de la gente emprendedora, que son los que ayudan a ustedes, asesorarse de buena forma, hacer un buen negocio, un buen modelo de negocio y terminar claro. en ese espacio donde van a traer más público, donde otros emprendedores van a querer estar y terminan haciendo como un tipo de strip center o una galería. Claro. Entonces los espacios los hacemos nosotros también, lo hace la gente de nuestra Exacto. comuna. Exacto, y ser capaces de que si la primera idea no me resultó, cambiarla. Sí, reinventarse. Innovar, reinventarse. Así es. No echarse a morir. Es lo que han hecho los grandes empresarios. Y ahí vamos a recordar entonces sí. qué es lo que ofrece Fomento, que es su capacitación, ¿cierto? Bien. Los asesoran en temas de capacitación. Sí. Asesoría, ¿viste? Financiamiento. Y los financiamientos públicos. Y supuesto. El acceso a estos financiamientos. Nosotros solamente hacemos la postulación. ¿Ya? No tenemos, nosotros como somos una municipalidad chica, ¿verdad? No tenemos muchos recursos, pero nosotros podemos entregar la orientación para que lleguen a esos recursos. Claro, quizás no hay muchos recursos, pero está toda la disposición, está toda la ayuda y está toda la información necesaria que ustedes tienen que saber para poder surgir. Te damos las gracias, Marito, por haber estado con nosotros. Yo ya le digo Marito. Sí, Marito, sí. Te ganáis al tiro. Claro, como que al tiro es increíble. Es un don. Sí. Gracias. Gracias a ustedes, pues, chiquillos, por invitarme y permitir que los vecinos de Buin se enteren de que existe la posibilidad de poder apoyarlo y postular este programa. Como digo, hasta el 20 de abril hay plazo, así que tienen todavía muchos días para que se preparen. Démosle un respiro, don Mario. Vamos, da poquitito, vamos. Hagan un grupo de WhatsApp también ahí, hagan sí, por turno. Ahora mismo me arranqué de la oficina para venir para acá, porque esto está saliendo en vivo. Sí, y ahí claro, quedaron. De aquí yo veo una fila que se hizo afuera de la puerta sí, de prensa. Buscando, don Marito. Y mira, estas cosas bonitas que están arriba de la mesa son hechas por emprendedores buineses. Artesanos buineses, así que... Todo muy bien, qué hermoso. Le damos las gracias entonces, don Mario, por haber estado con nosotros. A nosotros se nos acabó lamentablemente el tiempo, pero si eres emprendedor, estás pensando en ser emprendedor, acércate al Departamento de Fomento Importante, Productivo porque ellos te van a ayudar. ¿Su mail, don Marito? Sí. Sí, mira, muy fácil. ¿Ya? mavila@buin.cl Perfecto. mavila@buin.cl Eso. Impecable, entonces... Y síganos mandando más datos. Sí, para que sigamos sí. conociendo más buinenses emprendedores. Sí, así esa que es la idea. Vamos para allá. Estamos en un proceso colaborativo con el Fomento Productivo. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Le damos las gracias, como siempre, por su sintonía. Y nos vemos el día de mañana. Mañana, primero de abril, por fin, se fue marzo. Sí, si es que llego y no hubo control. Así que no hubo control. Apagar los permisos. Chao, chao, nos que esté muy bien. Chao, chao.